Hola, buenas tardes, amigos. España es una potencia pesquera y, por supuesto, el país de Europa donde se consume más pescado. Esto es natural porque estamos rodeados de costas por todas partes. Y desde aquí siempre hemos querido rendir homenaje a esos hombres de la mar que se echan a faenar en barcos mal pertrechados muchísimas veces. Estos hombres que han sido conocidos ya desde el siglo XIV porque faenaban en mares muy alejados de sus costas. Y hemos traído hoy a un representante de estos pescadores, un hombre que conoce muy bien sus aguas castellonenses porque ha nacido en Peñíscola y desde muy pequeño está en la mar. ¿No es así, Gabriel? Sí, señora. ¿Y no te llaman también el tío Petit? Sí, señora. ¿Y este es el apodo que tienes? El apodo de mi padre. ¿También se llamaba Petit? Sí. ¿Y desde cuándo estás en la mar? De los 11 años. ¿Desde los 11? ¿Y qué hacías? Los 65. ¿Hasta los 65? ¿Y qué hacías en la mar tú? Pues ayudaba al cocinero a limpiar el pescado, limpiar los platos y asar pescado y... Bueno, todas las faenas todas las de ayudante. Faenas, eso es de claro. Ayudante. ¿Y qué te pagaban por ser ayudante de cocinero? Nada. ¿Nada? Nada absolutamente. Nada más me dieron, cuando sobraba una peseta o dos, me la daban. ¿Después de toda la temporada o al día? De la temporada. Qué barbaridad. Eso era ganar muy poco, Gabriel, ¿eh? No se ganaba nada. Oye, ¿y no hay una canción que es relativa a esto de que cuando uno es pequeño? Me parece que tú me cantabas el otro día una coplilla muy graciosa. ¿De cuando iba al mar? Sí. Cuando me crió mi madre. Esa, esa. Me crió dentro del mar. Y cuando así la comaré, ya sabía de nadar. Eso, pues esa luego la y vas a cantar. Y eso decía la última vez cuando me parió mi madre era. Eso. Vamos a hacer hoy entonces un plato marinero, Gabriel. ¿Qué te parece? Como quieras. ¿Y cómo se llama? Eso se llama un... Sí, hombre, es este pez que te gusta a ti mucho. Ya, ya. Que es muy feo de cara. Una picaílla. Una picaílla, pero sí. La picaílla la usaremos para hacer sí. Algo. Pues se pone ajos, unos cacahuetes, y después pones el pan que tengo en remojo sí. Y se pica todo picado. Bueno, pero eso no te preocupes, Gabriel, porque lo vamos a hacer a la vista y así nuestros amigos podrán ver lo bien que guisas tú el rape. ¿Eh? Yo lo guisaré, sí. Claro, el rape a la liprebre, ¿no es eso? Eso no es la liprebre, es una picaílla. Ah, es una picaílla. Es comparado a la liprebre. Ya, ya, ya. Es la liprebre. Bueno, pues... Que es lo mismo, que sale también como una salsa. Estupendo. Pues lo que hacemos es hacerlo y así se ve la diferencia entre el guiso marinero y el de tierra. Y eso es marinero, muy bien. Eso es. Pues vamos allí a la cocina, ¿te parece? Cuando quiera. Vamos a preparar ahora este rape, Gabriel, y usted empiece ya a cortar la cabeza para que todo el mundo vea cómo la limpia, ¿eh? Bien. Pues empiece ya, porque así yo puedo emplear el hígado y los trozos de la cabeza. Ya voy. Mientras tanto, ¿quiere que yo vaya haciendo algo de la picada? Sí. Bueno. Pues vamos a describir primero los ingredientes, que son cacahuetes, colorante y azafrán, laurel, miga de pan y patatas. ¿Qué he hecho primero, los cacahuetes, Gabriel? Primero, los cacahuetes. Muy bien. ¿Con la sal? Un poquito de sal. Ah. ¿Y los ajos? Los ajos. Son muchos, hemos puesto como 12 dientes. ¿Está bien así? ¿O le parece que quite alguno? Está bien, ya. Bueno. A mí me interesa mucho cómo limpia usted la cabeza, porque eso es una cosa muy difícil, ¿eh? Que no todo el mundo sabe hacerlo. No. Esto se llama las manos. Son las manecitas sí. Del rape. Del rape. Sí. Y cuando se lo comen, come señorita, come rape, come. ¿Eso quién lo dice? Nosotros, ¿ah, sí? los señores del barco. Ah. Come rape, come señorita, come rape. Es que es muy bueno, ¿verdad? Sí, muy bueno. Hace un caldo muy bueno. Esto es lo mismo con patatas, con una salsa. Es que es una pena que se desperdicie la cabeza, porque a los mercados suele llegar el rape ya limpio y entonces pues no ahora, se aprovecha nada. A ver cómo lo hace. Ahora vamos a aprovechar lo que podremos. Sí. Que hay cosas que no se pueden comer del rape. No, pues supongo yo. Tiene una pincha ahí dentro
en el paladar, que eso si se, si te pinchas con ella, te puedes robar. Anda. Sí, pues sí, que ahora la voy a quitar, ¿eh? Sí, 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 más vale que la quite, no vaya a ser que tengamos un disgusto. Primero quitaremos la piel que está de encima. Gabriel, y cuando usted era tan chico que estaba en la mar a los 11, 12, 13 años, ¿los barcos cómo eran? ¿Eran de motor? Aún era la vela, a latina. ¿Vela latina? Sí. Qué bonito. ¿Y tenían alguna dificultad con el viento? Cuando había mucho aire era peligroso. Y cuando era calma, allí estabas, te aburrías. Claro. Esperando el aire, el viento. ¿Quiere que le ayude? No, no lo hace usted. No, bien. Ahora no, que ahora lo hago bien. Bueno. Ahí está esa espina larga que tiene el rape para pescar los pececitos, ¿eh? Sí, esto es para comer ellos. Claro. Y la escampa era como si se diera una mano y coge la comida. Claro, claro, es que es el truco y que se tiene se lo pone en la boca, él mismo se lo pone en la boca. Son muy listos los rapes, ¿eh? Mira, mira, mira. Uy, mira. Qué bien sale la piel. Mira, ¿ves? Sí. Esto es buena, que nosotros, por estos rapes, no son del terreno, estos rapes son del norte, ¿eh? Ah. Yo lo conozco, este rape no es del terreno, ¿no? Qué bien los distingue, ¿eh? Sí, 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 se conoce mucho. Pues de luego también es bueno. Sí, hombre, con tal de que esté fresco, sí, rape, fresco bueno. Está, fresco está, muy fresco está, ¿eh? Vamos a ver. Qué difícil el último trozo, Gabriel. Eso se tiene que tener mucha paciencia. Pobrecito, ¿cómo se está quedando? Pues mira. Bueno, yo voy a seguir machacando porque si no, sí, no vamos picando, a poder acabar picando, el guiso, ¿eh? Picando. Lo pico todo muy bien. Poco a poco, sí. Pues yo creo que mientras termina de limpiar la cabeza para que luego veamos los trozos que hemos aprovechado, yo sigo haciendo esto y esperamos un ratito los dos, ¿eh? Gabriel, llevo muy bien esta picada. Bien, va, bien. A sí, ver. Bien, bien. Sí, ¿eh? Sí. Ahora le pondrás el hígado dentro y lo sí. Picas bien picado, bien unido. Bueno, el hígado le he dado un hervor nada más que de 5 minutos con agua y sal. Si ¿eh? Está ya hecho, sí, yo sí. Lo puedes picar si está hecho, ¿eh? Está hecho, está hecho. Ahora pues, yo voy cortando. Usted mientras tanto sigue separando las piezas de carne. Sí, voy por una parte. Gabriel, usted sabe que Peñíscola es una ciudad muy antigua, puesto que es la suya, se la conoce muy bien, ¿verdad? Claro que sí, que es antigua. ¿No lo sabes? Que has estado bastante veces. Sí, yo he estado bastante allí. Sí. Me gusta mucho y tengo muchos amigos en Peñíscola. Sí, sí, sí. ¿Entre ellos? Usted. Yo de los principales, que tú ya lo sabes. Pues la fundaron los griegos en el año 331 a.C., y luego fue conquistada por Jaime I a los moros hacia 1233, me parece. Así que ha pasado por muchas dominaciones. Luego ya sabe que estuvo allí. A ver, dígamelo usted, que seguro que se lo sabe. El sí. Señor que hizo el castillo. El señor, cuando lo que hizo el castillo. Sí. ¿Era Pedro Luna? Exactamente, Pedro Luna. Conocido por Benedicto XIII. XIII. Porque él se empeñó en ser papa y como era aragonés y muy terco. Pues estaba en sus 13. El una mismo. Cosa, Gabriel, ¿no voy haciendo ya las patatas para adelantar? Sí, sí, ya puede ir cortándolas. ¿Y las he escachado? Sí. O sea, así, las... así vas bien, así, así vas bien. Lo que es meter el cuchillo y luego romper, ¿no? Sí. Bueno. Romperla un poquitín, eso así es la patata más buena. Y el aceite, no sé si he puesto la cantidad que a usted le gusta. Ya te lo diré. A ver, pues asómese a la cazuela, ande. Voy enseguida. Y así me dice si lo he hecho bien. Va. A ver, ¿qué tal esta cantidad? ¿Bien? Un poquito más. ¿Un poquitito más? Sí. Bien. Un poco más. Sí, porque no cubre el fondo, ¿verdad? Sí, un poquito más, que es mejor. Bueno. No hay que estar escaso nunca con el aceite. Por cierto, que hay un antepasado suyo que es famoso. Y debe ser antepasado porque tiene su mismo apellido, Gabriel, que es Juan Aiza. Yo soy Gabriel Aiza. ¿A que sí? Que defendió muy bien la ciudad y fue ennoblecido por Felipe V. ¿Usted lo sabía eso? Yo no, porque no lo he leído. No. Pero debe de ser un pariente, ¿eh? Ya, yo no lo sabía.
Pues vamos a ver. Ay, me cosería, ¿no? Sí. Voy a echar ya las patatas, sí, ¿eh? Sí, sí. Ponlas dentro, todo un crudo. Muy bien. Pues yo quiero una cosa, Gabriel, que mientras se nos rehogan las patatas, usted sigue sacando piezas del rape y luego ya hacemos el final, ¿verdad? Que es echarlo todo. Todo junto. Todo junto con la picada. Toda, bueno, toda. La picada es lo último. ¿La picada lo Cuando último? Cuando estará un poquito hecho las patatas y el rape, le pondremos la picada por encima. Muy bien. Pues vamos a esperar entonces como unos 10 minutos que tomen color las patatas, sí. ¿Eh? ¿Ya han tomado...? Pon el agua, pon agua. ¿Sí, lo pongo? Claro, mujer. ¿Cómo cuánta? Ya te diré yo. A ver. Vale. Bien, ¿poquita? Vale, laurel. Laurel. Es que el rape suelta luego mucha agua, ¿no? Mucha, mucha, sí, mucha, ¿Cuánto mucha. ¿Cuánto laurel? Dos pedacitos más. Bien. Bastante. Sí. Ahora le pones el color... ¿El color en forma de colorante o en forma de azafrán? No, no, el colorante, el azafrán no, ¿para qué? A mí es que me gusta mucho el azafrán. Pues pon un poquín. Que no bueno, hay... ¿cómo cuánto pongo? Eso sí que me lo tiene que decir porque yo no estoy acostumbrada. Tira, tira. Tiro. Tira. A ver. Vale, vale. Porque ¿qué es lo que dice usted del español, Gabriel? Sí, la vista, la vista. Manda la vista. Los españoles estamos por la vista. Exacto. ¿No le pongo ya...? Sí, le voy a poner... La laurel. El azafrán, si no el le importa. Laurel. ¿El laurel? No, laurel ya le puse. Lo tengo secadito. Venga, y entonces no, así no, he hecho un poquito, ¿eh? ¡Uy, qué bueno! A ver, ha quedado machacado. Bien. A ver, que no digan de claro, nosotros, ¿eh? Que no digan nada. Gabriel, usted que ha pasado tanta vida en el mar, ¿no ha tenido nunca ningún accidente? Sí, una vez que marchábamos pa las islas de Devisa, casi hay un señor al lado mío ahí fuera, sí, que me cogió el dedo, que me cortó el dedo, la punta del a dedo. A ver, a ver. La punta del dedo. Por Dios. ¿Eh? ¿Y cómo fue eso? La maquinilla que llamamos nosotros, un carretel. Vaya. Que para el cable, ¿no? Sí. Y entonces, como era de los primeros motores, que era en el año 32 o 33, sería, sí, ¿no? Y entonces la maquinilla iba con ascensor, que llamamos, no iba con disparo, ¿eh? Sí. Y al decir, fuera correa, fuera correa, fuera correa, fuera correa. Y la gente íbamos justa, que yo iba dejado al barco aquel, porque mi padre iba con ese barco y tomó daño. Sí, sí, ¿eh? Sí. Y entonces me embarcaron a mí, hasta que mi padre estaba bueno. Y al marchar para Devisa, hijo, quedó el accidente, sí, pues entonces vaya, por me Dios, quedé. ¿Y pescaban mucho entonces, Gabriel? No, muy poco, porque íbamos los barcos a pescar de noche. Y ya. Y entonces cuquíamos. Perdone, que voy a escurrirle toda la miga para seguir en la picada. ¿Le parece bien? Bien. ¿Pero como qué cantidad? Bien, preguntarás. ¿Así? Mire, como tengo las manos de colorante, mire cómo ya, se ha puesto. Ya me preguntarás tú, ya. Sí, pues eso. A ver, ¿como esta cantidad? Sí, pon. ¿Más? Más. A ver, pues machaque un poquitín el mortero. Y, por ejemplo, el langostino, que es tan apreciado en esas costas, ¿como cuánta cantidad de langostino? Pues cuando yo, que sería el año 44 o 45... Sí. Estábamos remolcando la red y con dos lances, uno de Peñíscola a Torreblanca y el otro de Torreblanca a Peñíscola, y cogimos 15 arrobas. ¿15 arrobas de langostino? 15 arrobas de langostino. Y los demás barcos, pues 14, 12, 10... ¿Quién los pillara ahora, eh? Y el que cogió más era 17 kilos. Y entonces se vendió a 18 pesetas el kilo. ¿A 18 pesetas? Por Dios, Gabriel, esas cosas sí, parece sí, que son mentira. Y nosotros, de pescado ninguno, todo era langostino. Y yo iba de patrón de papeles, ¿no? De la documentación. Y el dueño del barco me decía, Graviel, pues vamos a comer, y entonces también cocinaba yo. Sí. Dice, Graviel, ¿sabes lo que vamos a hacer? A comer langostinos, que no hay pescado. ¡Qué bien! Y ¡qué comemos suerte! Langostinos. ¿Le parece que echemos ya el pescado, Gabriel? Sí, ahora lo ponemos. Porque me parece que... Sí, sí. ¿Cómo Lorel, anda? Te has olvidado. Sí, no, no, que no se me ha olvidado, aquí están las hojas. Pues ponlo. Que está. Ponlo, vale. Vamos a poner ya el pescado, sí. Venga. Lo pone usted, que sabe la cantidad que quiere para la cantidad de patatas.
cantidad la pondremos toda, que el rape es bueno. Sí, es un rape bien bueno, ¿eh? Es muy bueno. Sí, está fresco, ¿eh? Sí, sí. Está fresco, Por eso va a soltar más agua, porque ya sabe que el pescado va perdiendo agua según pasan días por él. Y si quieres poner lo que hay allí, lo pondremos también, porque alguien comerá. No, no, pero no, yo creo que esta cazuela es suficiente, bueno, ¿no? Ya ¿Muevo? Puedes poner... No, nada de mover. Perdón. Mire usted la picada, ¿qué hago? No, la picada está bien, esto lo diré yo cuando la tienes que poner. Ah, todavía no, entonces no, esto le vamos esto a dar... Esto tiene que hervir un poco y... Muy bien. Y que suelta un poco de caldo. Bueno, pues lo dejamos así. Ahora lo tienes que tapar. Y lo tapo. Bueno, este laurel. Que lo he puesto, Gabriel, puse el laurel. Esto has puesto tú. Sí. Vale, pues... Descansar bueno, ahora. A descansar. Sí. Y entonces lo que vamos a hacer es ahora marcarnos una jota para descansar. Vamos a tocarla. Va. Eso es. Déjame tus castañetas. Déjame tus castañetas. Para salir a bailar. Vamos, que petit. Peñiscula algo chocoteta y te vas a respetar. Tota es de piedra picada, no la pones tirar plan, no la pones tirar plan. Peñiscula algo chocoteta, ¡viva el novio! Petit, tenemos que terminar el rape, ¿eh? Claro. Que si no, vamos a ello. Yo creo, tío Petit, que puede ser el momento de echar la picada, ¿no? Sí, ya la puedes echar encima, ya. Bueno, ¿así le parece bien líquida? Sí, sí. Me es poniendo la toalla, con la manera tuya, eso es, la manera tuya. Muy bien. Por todo alrededor y por el centro. Por todo alrededor y por el centro. Muy bien. Va muy bien esto, estupendo esto, ¿eh? Yo creo que sí, ¿verdad? Casi que todo lo habéis dicho tú esto, ¿eh? Pero gracias... Qué bien vas, ¿eh? Gracias a sus enseñanzas. Has aprendido, ah, claro. A ver... Que más de dos veces hemos comido juntos. Claro, y más de una vez hemos bailado juntos. Ah, también en Peñíscola, ¿eh? En Peñíscola hemos bailado mucho usted y yo las juntas en las fiestas. Ahora en agosto estuve en tu casa yo. ¿Sí? Sí. Anda, pues yo no me enteré. También cociné una comida de rape con... ¿Con quién? ¿Cómo se llama? ¿Con Daniel? No. ¿Con Antoñeta? No, ¿con quién? Con Álvaro, mujer. Con Álvaro León de Petra, el guionista. Claro, muy bien. Bueno, y Daniel también, amigo Daniel. ¿Estuvo? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener esto? Esto ahora? Por de 10 a 15 minutos. ¿De 10 a 15 minutos? Sí. Bueno, pues entonces lo tapamos y esperamos. Sí, tapa la ala. Venga, bien. Va. Ahora voy yo. Pues venga. Con el garrotín, garrotín, garrotán, con el garrotín, garrotán, garrotán. Y en una castaña te rompo el ses, en una castaña te rompo el ses. Tío Petit, ¿y este virtuosismo con las castañetas? ¿De cuándo viene? Pues de cuando yo tenía 2 o 3 años. ¿Sí? Pues íbamos los amigos, los chicos, tocando por el pueblo. Y cuando me hacía más mayor, ya iba a cantar a las chicas, iba a alguna tasca. De rondalla. Y eso, de rondalla, y que como esto me ha gustado tanto, ya no me lo he dejado. Y en cuando me voy en casa de mi amigo Daniel, y me pone el casete y allí yo toco unos pasos dobles y cotas y en fin, lo que venga por delante. Qué lástima que no haya podido venir Daniel hoy, ¿eh?
Hay una lástima, porque yo, Daniel, dice, ya irá tu primo contigo a hacer tu compañía. Pues eso es lo que ha y hecho. Y ahora que lo tenemos aquí. Claro. Que lo tenemos aquí presente, ¿eh? Ha venido está Carlos presente. Caspe en lugar de y Daniel. Ahora, y ahora mi primo Caspe hablará unas palabras. Sí, sí. Sobre mí, ¿eh? Ah, bueno. Conforme, ¿eh? ¿Tienen que ser sobre usted? Sí. Pues venga, Carlos. ¿Estáis conforme? Estamos conformes, nada. Sí. Sobre lo del dedo, pues yo tenía 12 años y salíamos para Ibiza. Sí. Y con la maquinilla... se ve que puso la mano delante del caperote de la maquinilla. Sí. Y la malleta le cogió la mano y tiró y le cortó el dedo. ¡Qué horror! Yo era un chaval que tenía entonces 12 años. Haber tenido que presenciar y entonces eso. Lo tiré al mar. Uf. Y ya nos fuimos a Ibiza. ¡Qué espanto! Sí. Bueno, olvidemos esas cosas tan tristes, pues sí, porque sí. Con este vino que nos ha enviado Daniel, sí. Y que es además de su cosecha de Puerto sí, Negro. De Puerto Negro. De su propia casa, lo cual sí, es maravilloso. Sí, 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 es verdad. Y como verdad. Es un vino muy de Peñíscola. Es muy verdad, sí. Yo la... creo que tenemos que brindar los tres, por Daniel, por el tío Petit y por Peñíscola también. También. Cuando los marineros van a comer. El cocinero ya puede beber. Eso vale. Es. Muy bien. Salud. 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 Y forza el canut. Y forza el canut.